El activista Carlos Álvarez Flores asegura que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial está podrida y no hace su trabajo. La prueba está que Guanajuato es el tercer estado más contaminado. La PAOT está podrida. Empezando por este señor. Dice que es licenciado. Yo digo que es un pillo. Es Aarón Rodríguez Cervantes. Es el director jurídico de la PAOT. Recalcó que la PAO le cuesta a los guanajuatenses 70 millones de pesos anuales. En el 2012, el activista interpuso una denuncia contra la empresa Sifunsa del Bajío SADCB, la cual vierte los residuos o los lodos de fundición en un terreno, ocasionando un daño al suelo y al subsuelo. Dichos residuos deberán de ser dispuestos en un relleno sanitario. La empresa pertenece al Grupo Industrial Saltillo y fabrica monoblocks para automóviles, y a pesar de la denuncia del 9 de abril de 2012, no ha resuelto nada. Ante ello, Carlos Álvarez exige al gobernador que desaparezca la Procuraduría porque no hace el trabajo que le corresponde. Yo quiero hacer un llamado al gobernador Miguel Márquez Márquez para que termine ya con este organismo podrido, corrupto, que es la PAOT. No tiene ningún caso que mantengamos a muchos burócratas que cobran de ahí. ¿Por qué? Porque el problema ambiental y los problemas ambientales ahí siguen. El activista detalló que no ha podido avanzar con las 6 demandas que tiene porque al presentarse ante el Ministerio Público Federal le exige que tiene que agotar todas las instancias administrativas en la PAOT. Ante las denuncias que ha presentado en la PAOT está el tiradero de Peñitas de Irapuato desde el 2012, el tiradero de Silao, tiradero de Salamanca, la empresa Frozen que fabrica jugos de naranja y que tira los desechos en un espacio abierto. También denunció a Zapal de León, la contaminación del río Temascatío, el río Lerma, que es el único río que arde, el tiradero de Tequen, el río Turbio, donde 100 curtidores aún tiran sus desechos. En Irapuato le quitaron 200 hectáreas al Cerro de Arandas y denunció que Guanajuato es el tercer estado más contaminado. Y el señor Aarón Rodríguez Cervantes no ha querido clausurar Sifunsa. Bueno, pues porque protege a la empresa. Edith Domínguez, Zona Franca.